bienvenidos de nuevo. Gracias por pasar por mi canal. En el video de hoy le voy a estar hablando de esta preciosura. Miren esa preciosura, mírenla, mírenla, mírenla. Súper chiquitica, súper cómoda, graba muy bien afuera, adentro igual. Me la compré en Groupon, me costó $60. No fue mucho, pero la cámara está bien chida, bien buena. De verdad que se la recomiendo. Es una... Mírenla, 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 mírenla. 4K. Ok, es Stream Pro. Es para usarla afuera. Es para outdoor. Para hacerle sport, para hacerle ejercicio, para estar corriendo, montando bicicletas. Y miren este tripod que trae, está bien chido, bien bueno, se lo recomiendo. Lo que más me gusta de él son las patas. Las patas se joroban, se pueden enganchar donde quieras, como quieras. La puedes enganchar en una cerca, la puedes enganchar en un tubo y así te podrías grabar mucho mejor. Es bastante pequeña, el material que está hecha la cámara es bastante fuerte. No obstante a eso, no se puede estar cayendo al piso. Para eso está este protector que trae, que se tranca, y ahí sí sería waterproof. Y le voy a estar enseñando una o dos o tres cositas que trae. Gan, 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 gan. Trae todos estos que son para enganchar, si lo quieres enganchar en la bicicleta, si lo quieres enganchar para una cámara profesional. Tiene esto que es para ponérselo aquí en el brazo. También tiene esto que viene con estos stickers que son muy buenos porque pega. Ay, ya no trae más nada. Yes. Pensaron que habíamos terminado. Pues no. Esto que pueden ver aquí es como una banda. Se pone en el pecho y puedes estar corriendo y estás grabando con ella. También se ajusta y se pone en la cabeza y estás enfocando todos los lugares que estás corriendo. Este que le estaba diciendo, que es para enganchárselo en el hombro. Tiene esta cosita para limpiar. Y estos son muy, 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 muy buenos. Es para ponerlos en el carro. Tienen buena pega. El problema es para despegarlos después. Se las voy a enseñar cómo graba bajo del agua con este cover. Normalmente usarías este y el audio se oye súper nítido, súper bueno, súper bacano, súper chévere. Cuando lo conectas al USB te deja algo así que te dice si lo quieres usar para USB para transferir las fotos para la cámara, si lo vas a usar como PC cámara para grabar, whatever, o si lo vas a charging mode para cargar solamente. Y tiene este botoncito, coges el que quieras. Aquí bajas y subes. Ok. Voy a poner esto mismo. Este es el botón de prender y apagar. Si le damos ahí. Y ven el botoncito rojo, es que estamos grabando. Estamos en vivo. Por la pantallita que trae, se ve como que las cosas se ven mal, como que no están en buena calidad, pero cuando lo ponen en la computadora se ve súper excelente, muy bien. Como les dije, aquí estoy grabando en 4K. El micrófono está encendido, el wifi no lo tengo conectado, pero trae wifi igual para conectarlo.
para transferir las fotos más rápido. Ella se apaga, pero sigue grabando, como pueden ver. Ok, ahora le voy a enseñar los otros modes que trae. Ok, aquí para las fotos. Aquí los videos y cosas que tengo. Aquí baja el setting. A ver. Y puedes ver la resolución de los videos. Le damos OK. Yo lo tengo en 4K, como les dije. Pero estos son los otros tipos que trae. Ahora le voy a estar hablando de los pros y los contras, las cosas buenas que tiene y las cosas malas que tiene. El precio es una de las cosas buenas que tiene. Una de las cosas malas que es el estabilizador. No funciona muy bien, como les puedo decir. No trae, no incluye tarjeta de memoria. Ok. Es recomendado usar la clase 10. Y un máximo de 64 GB. También se les recomienda que la carguen mínimo 5 horas. Y la batería de esta niña te dura aproximadamente son 1 hora y 5 minutos. Como pueden ver, aquí dicen que graba en 4K y también graba en otros tipos de formatos. Y eso sería todo en este video. Si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita. Y si están suscritos, ¿qué podrían hacer si están suscritos? Denme mucho amor, denme muchos likes y déjenme comentarios de esta nueva Bad Boy. Y nos vemos en el próximo video. Bye.